Memoria selectiva para recordar lo bueno. Prudencia lógica para no arruinar el presente. Y optimismo desafiante para encarar el futuro. Isabel Allende. Muy buenos días, soy Diamante. Marachita, chica, buenos días a todo el mundo. La semana internacional. Ajá. ¿Y qué tenemos hoy día, doña Sari? ¡Ay, hoy día vienen los mangos! ¿En serio? Pero vienen los mangos de la tercera edad. Estos mangos jubilados. Para que Goldner, así. Están ricos. Sí, pero amigo. Ojalá que venga Kevin Goldner. Ojalá. Con limón y sal. Si no viene Kevin Goldner, más que sea que venga Pepito Parra, pero que venga. Ok, perfecto. Pero ya también les recordamos que Marcelo tiene un reto que cumplir, porque el día de ayer conocimos a Marta, que precisamente era una vulcanizadora y puede cambiar la llanta en una cantidad de tiempo indicada. Marcelo tiene que hacer el menor tiempo para que pueda ganar el reto. ¿Quién ganará? Las mujeres, porque las mujeres nos hemos empoderado de este tiempo. Y de todos los anteriores también. Oye, y hablando de las mujeres, chicas, el día de hoy ustedes saben que vamos a contarles la historia de Blanquita, una mujer emprendedora, pero sobre todo que a pesar de una tragedia que ella sufrió, no se dejó vencer por la nostalgia y por la tristeza y sigue adelante. Así que disfruten la siguiente nota. Esta es la historia de María Blanca Reynoso Torres. Una mujer que a las 4 de la mañana empieza su jornada de trabajo para preparar el más delicioso encebollado de Durango. Nosotros vivíamos en Quito, con mis hijos venimos acá y mi hermano tenía este negocio. Entonces él nos enseñó a preparar y me dio para trabajar ahí porque ya el papá de mis hijos no encontraba trabajo aquí. Entonces comenzamos desde ahí a trabajar. Mi hermano nos daba sábado y domingo para trabajar ahí. Entonces, ya después cuando me vine acá, a vivir acá a Durán, me puse aquí nomás cerca por la Primavera 2. Blanquita, como la llaman afectuosamente, cuenta que cuando sus hijos eran pequeños, ella dio por terminado su matrimonio. Aquí yo tengo dos hijos. Ya todos dos son profesionales. Yo soy una mujer divorciada ya. Años. Esto no fue un impedimento para hacer prosperar su negocio. A base de este trabajo que he tenido ya años, desde que mis niños comenzaron en la escuela, siempre ha sido arduo el trabajo de esto a diario, que he tenido que estar. A veces no he estado con mis hijos en los momentos que ellos han querido estar, pero igual he trabajado duro para ellos. Y les he dado todo a mis hijos, todo. Dicen que las mujeres somos el sexo débil y que los hombres son el sexo fuerte. No, las mujeres somos el del hogar, la batuta que llevamos en el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice eso? Es porque siempre he sido yo aquí la dura. Ya antes tenía un kiosquito aquí nomás, unas como dos cuadritas. Ya. Tenía un kiosco en el cual en ese kiosco era que se atendía. Doña Blanquita nos invita a que todas las mujeres recordemos en nuestro día que seremos tan valientes como nos propongamos serlo. No tener un hombre al lado no significa que uno tiene que estar al ladito y porque estoy con un hombre al lado voy a salir adelante. No, ¿qué va? Uno cuando quiere luchar, lucha y saca adelante todo. Cintia Naveda, El Club de la Mañana. Para Blanquita y para todas esas mujeres que a pesar de no tener a su pareja, de haber pasado por un divorcio, por una separación, no se deja pues vencer. Es verdad, y la verdad que la fuerza que tienen muchísimas mujeres, creo que todas las tienen, pero hay unas que todavía no lo descubren o tienen miedo a sacar su fuerza y su valentía interior. Pero siempre estos ejemplos te dan un nuevo día, te dan alegría y te hacen sentir que de pronto esa fortaleza que la tenías escondida la vas a poder sacar. Así que es un muy excelente ejemplo de vida. Oiga, le agradezco a Cintia que haya ido a hacer esa nota, porque cuando va a Pilar no me trae nada. Ella sí me trae. Es que ella no quiere comer. Sacrifiqué mi plato
por usted, doña Sari. Ay, así, pero bueno, ya que estamos celebrando también a la mujer, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a los mejores auspiciantes? Espectáculos nacionales e internacionales están muy conectados con este tema musical de J Balvin y Nicky Jam. Amiga, yo estoy todo el tiempo pasamos de la fiebre de Dura a la fiebre de X, y obviamente las redes sociales siempre son tendencia estos temas muy populares, sobre todo cuando están involucradas personalidades de nuestra farándula. Y ustedes no saben lo que pasó. Aura Arce, emulando la sensualidad de Dina Muñoz, se puso un traje de baño rojo. ¡Vieja ridícula! Y su rico cachetero, y la fue a buscar a Dina. Así es, para que me enseñe algunos de esos tips de cómo ser sensual y también me puedan repostear este tipo de artistas. Veamos la nota. Sobre mí. Y no te voy a negar. Ha sido reposteada, pero no hay que perder la esperanza. En lugar de criticar, sigamos tagueando para que la suba. Correcto, exacto. En lugar de criticar, unámonos. Oye, ¿sabes qué? Cuando pasó la edad, yo decía, si el poder se uniera para causas, o sea, enormemente, no mejores, pero para mejorar nuestro país. De esta manera como se une, créeme que fuéramos un Ecuador totalmente diferente. Entonces, dejamos las críticas, dejamos la mala vibra, los malos comentarios, no sé, ¿no? De lado, y más bien unámonos para que conozcan un Ecuador bonito, un Ecuador lindo. Si mira, Fernanda Pérez estuvo tantas veces tagueada, y las personas del exterior se ponen a revisar los comentarios, se dan cuenta que entre nosotros no nos apoyamos y que entre nosotros nos peleamos. ¿Dónde estamos? Que muchas veces el hecho de tener una red social, le damos a nosotros a veces el derecho a la gente de criticarnos en bueno o en mal término. ¿Y sabes qué? Estaba viendo el día de ayer los comentarios que ponía Pollito después de que fue reposteado por Nicky Jam, y volvió a escribirle a Daddy Yankee y le decía, con más de 1 millón de reproducciones y tú todavía no me subes. ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me has subido? Bueno, pues son artistas diferentes, son dos cabezas diferentes, nosotros tampoco podemos juzgar. Sí hay un grupo de personas que de pronto no estarán de acuerdo con Pollito Tropical, que no lo siguen, que lo critican y que como Daddy Yankee de pronto no lo repostearían. Hay que respetar la opinión de todos, ¿no? Sí, como la matada de todos. Sí, y hay que respetar lo que venga. Pero hay quienes nos quedamos anodadados con la forma en la que él baila, que lo hace mejor que cualquier mujer. Sí, sorprendida. Señoras y señores, vamos a hacer un stand-by, una pausa con la farándula, y nos vamos a enlazar de inmediato con doña Sari. Así es, ella va a ser la mediadora oficial entre este reto, entre Marta Carrión y Marcelo Cornejo. Más chica. ¿Quién cambiará la llanta más rápido? Ahí está. Más chica. Compañeritos. Tranquila, porque acá tenemos a los dos contrincantes. Marcelo, el reto es sacar y poner la llanta en el menor tiempo posible. Así es. ¿Estás nervioso? Por supuesto que sí, pues. Estoy con una profesional, obviamente. Yo no, de vez en cuando, la única llanta que le doy mantenimiento es a esta, nomás. Martita, ¿usted qué dice? Sí, vamos a quedar arriba las mujeres cambiándose supuesto llanta. Por supuesto que sí. Está bien. Bueno, entonces. Ok, vamos. Ubicarse entonces. Primero como amigos, pues choquen las manos ahí. Eso. Ay. Ahora sí. Qué fuerte. Va a empezar el reloj, marcha. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Ya. Okay. Ponte en posición de en sacar posición la llanta. Ok, listo, entonces, perfecto. Ya, a la ven cuenta de 3, 2, 1, arranque el reloj. Oye, pero eso te salió rapidito ese tornillo. Ahí empezó Marcelo a sacar el tornillo, hace sol, empezó a sudar, pero todavía esa llanta no se mueve por nada del mundo. Ahora sí, empezó a salir, déjale más. Está luchando con la gata porque el carro todavía no se le sube. Empezó a bajar. Experiencia de peleas con gatas. Sí, se nota. Ahora vamos a ver acá, Martita, cómo vamos, Martita. Martita va a estar espectacular. Ella también moviendo su gata. Ya le sacó. ¡Ay! El carro tiene seguro cachorro porque acaba de sonar. Okay. Vamos, Martita, vamos. Hay que sacar y hay que volver a ponerla.
¿Cómo estamos? Yo me aguanté y salí para ver cómo iba, pero yo lo veo a Marcela en problemas. Yo la veo muy bien, Marcela. Marcela tiene problemas, la amiga acá ni siquiera suda. Oye, es verdad, ni suda. Y está como que sin nada. ¿Puedo ir a ver a Marcela? Fresca como la lechuga, claro, vaya, ya. ¡Viejo! ¡Hola! ¡Se te paró el guacho, amigo! ¿Ah? ¡Se te paró ya el guacho! ¿Qué te voy a decir? Pero el intento está bien. Lo importante es que tú lo estás intentando, cosa que no es tan fácil. Cambiar una llanta y en 5 minutos. Muy bien. O sea, yo, a mí el reto me hubiera ido pésimo. Tenemos poco tiempo, no, Martita, está minutos, a pero... punto de terminar. ¿En serio? Así es. Bueno, Marcelo va por una. No, voy por dos. Ah, va por dos, perdón. ¿Qué dos, pues? Bien. ¿Dónde está la otra? Ah, no, sí. Va por dos, Por eso es que dicen que esta semana es el empoderamiento de la mujer, porque la mujer... ¡Pausa! Se le perdió la tuerca. Amigo, está aquí, amigo. Está ahí, ven. Amigo, ahí. Okay. Ahí. Vamos, Martita, vamos. Tuvimos un breve instante de segundos en que se le perdió la tuerca a Marcelo. ¿Cosa que pasa cuando uno cambia la llanta? Oiga, cambiar la llanta sí que te hace sudar. Va por la tercera, Marcelo. ¿Cómo va usted, doña Sari? Nosotros acá estamos casi listos. La amiga está sacando ya la gata. ¿De verdad? Así es. ¿Es en serio, Marcelo? ¿Está bien? Creo que vas a quedar feísimo, amigo. No hay problema. Listo, Martín, usted me dice cuando ya terminó. ¡Rápido! Amigo, ¿tienes calor? No. ¡Estamos! Doña Sari, ¿cómo va? Acá estamos ya, mira, terminando. ¿Terminando? Bueno, avise nomás, amiga, avise. A Marcelo ya... Estamos apretando hasta la última tuerca. Y Marcelo ya va bajando la gata ahorita. Ahorita está bajando la gata y hemos terminado. ¡Ya! Oye. ¿Cómo está? Oye, ¿sabes qué? Le cuento, muchísimas gracias, Martita, porque esto demuestra que las mujeres muchas veces son más rápidas y más eficientes que los hombres. Que no hay trabajo, no hay trabajo que las mujeres no puedan realizar por más fuerza que necesiten. Así que, felicitaciones. Oye, ¿verdad? ¡Rapidísima! ¡Qué velocidad! Y ahí yo trabajo Con neumáticos, ¿verdad? Por eso que se mantiene tan bien, porque yo la veo a usted muy bien de semblante, la veo muy bien físicamente. Oiga, yo la veo muy bien. Es que cuando las mujeres nos aferramos a algo, lo hacemos muy bien. Es verdad. Pero bueno, muy bien, felicitaciones entonces. Esta es la parte sucia del trabajo, ¿eh? A mí me toca la parte vacancísima, porque como usted le ganó a Marcelo, ahora a nosotras nos toca desayunar y tú te quedas aquí. ¡Qué pena me da! Termina de arreglada, ya estábamos ñaña. No, ya, okay, bueno, ya terminó, listo. Si dejó la gata afuera, pero no importa, nosotros vamos. Oiga, nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya mismo se viene el mango relajado, pero antes de eso, si a usted le gusta el ceviche y de pronto este fin de semana pretende ir a nuestra querida provincia de Manabí y va a pasar por Jipijapa, no se pierda este ceviche delicioso, véanlo. ¿Qué tal, queridos socios? Me encuentro en Jipijapa, cantón de la provincia de Manabí, y hoy quiero que me acompañen a conocer los ingredientes y la historia del tan popular ceviche con maní. El ceviche al estilo de Jipijapa es actualmente conocido en todo el país y es degustado por todos por su delicioso sabor. Don Félix Castillo Merchán nos recibió en su restaurante para hablarnos de esta popular receta y fórmula del éxito. Aquí en Jipijapa, hace muchos años, el ceviche de pescado y la preparación del truquito del maní fue promocionada por un señor Orlando. Y de ahí, pues, las demás cevicherías comenzaron a darle el toque del ceviche y se hizo popular. Alejito Orlando, pues, es una persona muy dinámica aquí en Jipijapa. Se inventó preparar la crema de maní y le dio un buen toque, le gustó a la gente y ya se hizo tradición. Rodrigo Alejo Orlando Zavala actualmente tiene 77 años. Ya no se dedica al arte culinario y pasa la mayor parte del tiempo en su hogar.
La receta del famoso ceviche al estilo de Jipijapa no tiene una fórmula secreta. Don Alejo la cuenta con la plena confianza y alegría de haber aportado a los negocios de su natal ciudad y por ende a un legado cultural de la provincia de Manabí. Entonces usted dijo, bueno, si el maní funciona en el biche, también va a funcionar en el ceviche. Sí, lo hicimos en la casa, entonces nos salió un... Y nosotros... sin estar pensando, sino simplemente cuando ya el caldo de pescado ya estaba, entonces se le pone se le pone la crema de maní, se le pone para que coja gusto, ¿no? Entonces nosotros no funcionábamos con que ponerle aparte el maní, porque para mí esa era la fórmula, la clave. Si usted quiere que se le haga agüita la boca, preste atención a la preparación de este verdadero manjar. Aquí tenemos nosotros lo que es el picudo. Siempre se prepara con picudo. Sí, nosotros con picudo. Es la tradición que siempre tenemos, picudo. Esto blanco. Se pone a curtir, a hervir. ¿Cuál es el proceso para tener el pescado así? No, solo curtido con limón. ¿Solo curtido? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Unos de 40 minutos a una hora, luego ya se rebaja un poquito con agüita para que no quede muy fuerte. Luego le ponemos pues un poquito de cebolla. La cebolla solo picadita, cebolla solo colorada, picadita, nada más. Y un poquito de sal y limón. Luego tenemos lo que es el cilantrito. Por aquí tenemos aguacate. Eso también se pone de acuerdo al gusto del cliente, ¿verdad? Y esta es la crema de maní. Cintia Naveda, El Club de la Mañana. Relajado, 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 relajado. Y eso se va a dar la pausa. Mango relajado de la tercera edad. Así es, pero no es cualquier cosa. Para todos cosa. Los ojos. Pero debe haber cualquier cosa. Traga algo. Claro. Cintia no pierde la esperanza de que le traigan un manguito rico. Ojalá porque traigan un Pierre Brosnan. Ah, sí, caramba. Que esté en la segunda. Oye, un Richard Gere. Un Richard Gere. ¿Cuál es el? No sé, pero Mendy le pregunta mejor. Bueno, esto se lo digo en español. Richard Gere. Gere. O sea... Se busca, vuela alto, pero bueno, con eso nos vamos a una pausa, pero se vienen los mangos relajados. No se lo pierda porque el viernes, sábado y domingo tiene una cita en el teatro porque mi cuerpo no se vende. $10 usted tiene, pues tienes que llamar al 380-585 para que reserve su entrada. Puedes ir en familia, puedes ir con amigos, disfrútelo. Además se puede tomar un cafecito, puedes disfrutar de un bocadito y adicional ver a estas tres estrellas. Osvaldo Segura, Sandra Pareja y nuestra querida Caramelo Alejandra Jaramillo, que estarán en mi cuerpo. ¡No se vende! Ahora sí. ¡Listos todos! Porque hay otros cuerpos que van a traer aquí el día de hoy. ¡Ay, sí, yo se vende! Comprar esos cuerpitos porque están de ricos y candentes. Ya pero... se cayeron del árbol, pero igual. Ya, ese fondo monetario es en Sucre, le cuento. Siguen dando, hay que hablar. Es que ese mango está todavía para que le salga un buen árbol. Pero bueno, vamos a ver. Estoy muy emocionada y ya quiero verlo. Ya quiere ver. Perfecto. El primer mango relajado del día de hoy... Es un invitado muy especial, súper amigo de la casa, es como tener a tu tío abuelo siempre cerca, con los mejores consejos, siempre te da un abrazo, es tan lindo. Exactamente, es un papá de mi papito. ¡Vamos con Osvaldo Segura! No quieren como sus hijitos, pero mi abuelo es que se come pan de chocolate. Mi abuelo es que se come pan de chocolate. ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Hola, hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo están, chicas? Mejor ahora que lo vemos. Nos dijeron, a mí me dijeron que iban a estar unas chicas guapas, no sé. Muy bien. ¿Dónde están? De aquí para acá.
Son hermosas todas. Yo me lo merezco. Son lindas todas. Yo me lo confundo con Iron Man y usted nos dice eso. Pero si es Flash. Flash Gordon. Listo, que no sé ni lo que tengo que hacer. ¿Cómo no sabes? Solo tienes que bailar el mango relajado. Pero salsa, salsa. Como tú merengue. Quieras, pero mango relajado. Flash tú tienes la libertad de bailarlo como tú quieras. Esas son las buenas. Mango. Usted es sexy. Mire cómo llegó. Cómo nos saludó, así como que. Chicas. Es más, tú puedes utilizar todo el escenario para así bailar. Así es. Puedes seducir. Le damos permiso. Escuche la música y déjese llevar. Me dejo llevar. Ajá, así es. Aurar se lo puede ayudar en la composición. Sí. ¿Quién? En la descomposición lo puedo ayudar. Pero bueno, ahora sí, oye, Sara. A la cuenta de tres huevitos le vamos a poner la música porque empieza el mango relajado. ¡Un, ¿qué? Dos, tres! ¡Que haga el mango! Ahí está la canción, esa canción. ¡Está bien rico! ¡Opa! ¡Se agarra el mango, se jala el mango! ¡Y el cuerpo relajado, relajado! ¡Ay, qué rico, ¿no? Por otro día. Sí. No, pero vamos a pero bueno, calificarlo. Pero le podemos enseñar los pasos básicos para que él los pueda seguir. Sí, sí, sí. Ya, claro. No, no, el baile es horrible. Mira, yo. Aquí va Aura. Mira, escúchame, mira, le vamos a dar una oportunidad, ¿ya? Para que usted pueda lucirse, porque sabemos que usted es un hombre súper sensual. Yo soy la dura de las mangas relajadas. Mire, póngame la canción, por favor. Ay, qué rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo. Y ahí relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Escucha la canción que lo estaba diciendo. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango. Estoy como el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Ya? Estoy bien rico. Ahora quiero que se relaje, suéltese. Sí. Ya no lo vamos a poner denso. Haz de cuenta que no he estado. Pero tiene que ser sensual. Sensual, así no lo botamos de una. Le está faltando la mirada de tigre. Cuerpo. Está bien rico. De espalda, de espalda. Usted me va a esperar aquí, me va a esperar allá, Osvaldito. Este mango todavía es como que no se ha caído del árbol. No, está bien. Está. Yo lo veo apetitoso acá. Bueno. O sea, es como que cuando el viento llega a las ramas. ¿Sabes qué? Se mueve. Que quiere ya caerse, pero mira, no se cae el todo. Yo más bien creo que se cayó, lo exportaron y se lo volvieron a Oye, y lo de la verdad es que yo a Osvaldo segura le perdono. Todo. Ay, porque quieres que te pongan en la siguiente función. Así es. No, Waldo, hermoso, bello. Vale, pero lo hizo bien. A mí me gustó. Si me tocaba calificar, yo le ponía el voto secreto. Voto secreto. ¿Usted cómo se siente haber bailado? No sabía, pero ya para la próxima pero vez lo que hizo me... bien.
Ah, ¿le parece? Sí, nos gustó. El baile del caimito, el baile del... Ya, ese no nos sabemos. Ya no hay eso. Se puede venir a enseñar otro día. El de la madera. Es la fruta animal. El baile, yo digo, son discos. Ya, espérense, ahí, Osvaldito. Ahí tiene que sentarse para que no se me vaya a cansar después de haber bailado tanto. Porque viene el segundo mango relajado del día de hoy. Es el mango relajado de la casa. Parte de... Todos los camarógrafos gritan por él. ¿Qué les pasa? ¿Qué les habrá hecho? ¿Cuánto les pagó? No sabemos, pero ha traído más rellenos. ¡Marcelo Cornejo! Gracias, chicas. Oye, este huevito le pone música. Oye, súper guatón. El apoyo moral, ¿no? Sabes que me encanta la camisa. Ya, ahí nomás. Ahí nomás porque se enamoran estas chicas. Oye, pero te faltó la vez pequeña. Oiga, las veo a ustedes y es como están en Egipto. Las cosas. Ok, listo. Síganos más. No, a ver. Que ya okay. Te vamos a calificar. Espera. ¿Qué? Egipto por las pirámides. Claro. No, por la hermosura de la... Por lo que hay adentro. De claro. La... Pero tú sabes... ¡Adiós! ¡Adiós! Tranquilo, déjalo a Tutankamón en paz. A Tutankamón. ¿Sabes qué? Parte. Lo hiciste muy bien, fantástico. Qué buena teja. Okay, ahora sí, doña Sari, cuando usted quiera, puede darle 1, 2, 3 para que pueda presentarse. A ver, ¿cómo quieres bailar? A ver, que a ti ya te enseñó Abel, no te hagas el loco. Ya, está bien. A ver. Cuenta de 3. 3, 2, 1. ¡Pásala, abuelito! Está bien rico, ¿no? Sí. Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Ay, qué rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Es que creo que estoy bailando y no se está dando cuenta, ¿no? Ay, ya, perdón. Sí. Estamos evaluando, ¿verdad? Está bien, está bien, dale. Ok, listo. Ok. Ya me van a evaluar. Ya estás, ya bailaste. No se fue. No, claro. Que estaba preocupado. ¿Eso fue todo lo que hiciste? ¿Ah? A ver, que te evalúe, Aura. Ok. ¿Qué pasó, Aura? ¿Qué opinas? Mira, yo lo único que puedo destacar aquí es que me encanta la camiseta que dice súper viejo. O sea, estaba cansado. Mira, a mí honestamente, es por esperar el esfuerzo de mis compañeros, me dijeron que venía Montiel. Sí, por eso estamos aquí. Y aunque él no se presentó, igual mi voto es para Montiel. Yo también voto por Montiel. Sí. Ya estoy 2 contra 1. Yo también voto por Montiel. Sí. Aunque no lo haya visto, también voto por Montiel. Gracias, amigo, por el apoyo. Hagamos basurita y nuestra imaginación. ¿Qué? A ver, dígame, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ahora le estoy todo. Es que lo que pasa es que no te forzaste. Yo creo que... Me esforcé maquiló, para que usted me vea, porque ustedes están distraídos. Sin haber tenido coreógrafo, estoy seguro que lo haría mejor que usted. A ver, entonces, que venga Maki, ven acá. Me voy a acercar un ratito a Maki. Hay que convencerlo a Maki. Sí, escúchame acá, por favor. Mira, Maki. Lo que pasa es que tú eres el único en este momento que puede ganar esta competencia. Ustedes ya ganaron. Señor Osvaldo Segura. Hagamos algo. Ok, para que no dejes aquí aguado. Esta super cámara, bailemos aquí un ratito. Ponme la música, huevito. Ponme la música. Vaya, ahí. Bueno. Okay. No, a ver, ¿qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas allá? Pónganme a la chica. Chino. Oye, el chino, ñaño. A ver, Osvaldito. Usted que parecen padre e hijo, vaya ahí. Los dos, a ver, vamos. Ponga la música, Osvaldito. Oye, y Chiquilín, ven para acá, a ver, vente, chiquilín. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian!
presentar al más pinta de los camarógrafos. Vamos a presentarlo. Ve acá, ve acá, ve acá. No te hagas el loco, ve acá. Pónchame acá, mi pana. A ver, a Cristian. Saludito para sus admiradoras que oye, tienen más seguidores que yo. Las Cristian Náticas. Mira, yo estoy con el Cristian. ¿Ah? Ok, listo. Pon la música, huevito. Que agarre el mango y el cuerpo. ¡Me abre! Oye, ¿sabes qué me gustaría? Hay un camarógrafo. Jefferson, no te vayas, ven acá, ven acá. Pero miren. Oye, Osvaldito, ven por favor. Osvaldito. Miren que hoy día ya no tuvieron tres mangos relajados, estuvieron algunos. Oigan, déjenme decirle que el chino me dejó con el ojo bien abierto. Sí. Cristian, el chino y Maquilón se unen a la competencia del mango relajado. Así es. Chino, a mí me gustó el chino también. Ese me huele a chaulanfán, entonces. Aguantan. Aguantan. Ahora sí, ustedes ya tienen una decisión. Cristian también. La verdad es que estamos felices de que Osvaldito nos haya acompañado. Siempre es un placer verlo y tenerlo en este programa, Osvaldito. Pero yo creo que ya hay un ganador y lo vamos a decir a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Fernando Montiel! Oye, pero Fernando no vino. Fernando no vino. Pero no importa, que gane, que gane. Pero telepáticamente lo vimos hasta hacer la basurita y nos encantó. Claro, a mí también me parece. Oye, ¿qué tiene esa basurita que no tenemos aquí los chamberos? Pacharlón. Pero ahora sí, con esto nos vamos a una pausa bailando el bando. Vamos. Pero tú eres relajado, 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 relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Está bien rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango. Listo para ver el final. Romina, ven, ven, el ven, final ven, de esa novela me hierve la sangre. Ven, ven, ven. A Romina también, porque vamos a ver. Esta novela que rompió rating. Fue más. Por favor, ven. Fue más, chiquilín. Está de suda porque no saben qué momento. Que vamos a ver el play. Vamos a ver el play, chino. Por favor, el final. Hierve la sangre. Oigan, hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para sacarnos de encima a la chacha? Pero la culpa es tuya, que las viejas se hayan enojado. Es verdad, yo quería una esposa y tú una empleada. Oye, ¿qué estás pisando? Sí que se vengaron bien feo. Nos trajeron a la mujer del chupacabras. Esto es fácil, ñaño. Sabes que hay que irnos, hay que huir, pero despacito. Estábamos paseando nomás. ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Que hoy empieza el spa matutino! ¿Spa matutino? ¡Sí! ¿Y eso qué? ¡Órale! ¡Tú me vas a ayudar con las velas! ¡Hazte para atrás! ¿Pero por qué? ¿Y tú? ¡Me vas a poner aceite en las manos para empezar mi trabajo! ¿Pero qué? ¡Felicita de Guadalupe! ¡Ayúdame, por favor! ¡Y tú eres el afortunado, papacito! ¡Quítate la camisa! ¡Quítate su sombrero! Tú vas a poner este cuerpecito rico. Me da mi cuero. Mire pues. ¡Vamos! ¡Pecho tierra! Mira, no van a velar al ñaño. ¡No me aceite! ¡Pero si está joven! ¡No van a freír! ¡No manches! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ñaño! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Te duele? No, 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 no. ¡Ay, qué rico, digo, qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y tranquilos! Que a ustedes también les tengo una sorpresa. ¿Eh? Mira, qué sorpresa te da, pues nos va a matar a todos. Nosotros nos vamos. ¡Nos lleva la brigada! ¡Vos! Les traje algo rico y no soy yo. ¡Mira la presumida esta! ¡Ay! ¡Es algo delicioso! ¡Comida! ¡La divinidad de los reyes! Así te preparé tu pastel de zanahorias que tanto te gusta, papito. ¡Mi favorito! Y a ti,
tu pastel de acelga, papito. Mira, porque sabes que eso me pone fuerte. Oh, y a ti, tu delicioso sándwich de jamón con queso. Ay, usted sí sabe enamorar a un hombre por el estómago. Ay, coman, papacitos, coman. Bueno, pues, ahí se le a la una, a las dos y a las venga. Tres. ¡No llegas! ¡Ay, mis negros! ¡Juan! Sofía, después de ver a la chacha, tú pareces Miss Ecuador. Así que, ¡venga, che, pues! Vale más un buen amor. ¡Otra vez me quedé para vestir santos! ¡Que mil costales! ¡Me hierve la sangre! Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro. Algo mucho. ¡Buenísimo, buenísimo! Hasta que llegó el final, por Dios santo, de me hierro todo, de la sangre. Sobre todo lo mejor es que quedamos amarradas. Felices para siempre. Menos mal que se terminó esa novela porque a mí no me dieron ni un capítulo para actuar. Oye, ¿qué habrá pasado también con Lentino, lo barajano? Él pidió que maten el personaje. Pidió que maten al personaje. Es verdad. Oye, perdón, la verdad es que se han divertido los chicos, ¿ah? ¿Eh? Se han divertido sí, mucho. No, sobre todo en el momento de la comida, power. Claro, por supuesto, así. Y el último. ¿Y ese? Yo soy caro, ¿sí? Oye, ¿y qué tal ese beso apasionado al último, ah? ¿Eh? ¿Y con quién se besó usted? A mí me tocó lo peor, pero ya. Lo mismo me dijo Sarota, que la había tocado con sabor a polilla. Ay, la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Magachita? Okay, nos vamos. Pero bueno, ya que ha generado tanta sensación la canción X de J Balvin y Nicky Jam, aquí tenemos los pasos que ellos mismos enseñan al público para que todos nosotros estemos en la onda y no hagamos, sino quedemos como puertos. Y para que nosotros también. Así, ya no lo hacemos. A ver, a ver. Veamos la nota. Todo un éxito ha sido la nueva canción a dúo de los reggaetoneros Nicky Jam y J Balvin con su tema X. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Y ya, que ha causado sensación. Los artistas enseñaron en redes sociales a sus fanáticos para que hagan los pasos y puedan ser reposteados. Y voy a darle de los tres pasos más importantes de la canción X junto a mi hermanito J Balvin, que está dando, está número uno en tendencia ahora mismo en YouTube. Así que estos son los pasos. ¡Suba! Estamos claros ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte. J Balvin, burlándose de Nicky Jam, también subió cómo es realmente la coreografía. Bueno, mi gente, ahora sí les voy a mostrar cómo se baila realmente la canción X, porque Nicky Jam, no sé, mírenlo a él, pero voy yo. Quiero que todo el mundo lo haga también y los postee. Ese es el primero. Y no te voy a negar. Estamos claros ya.
Perdón. Oye, ahí sí se presta. Una por una, por favor. Aquí. Primero, doña Sartre. No, pues todas juntas. Ahora tenemos el jurado calificador, ahora de ustedes. Queremos verla. La mujer, no del hombre. No existe la semana. Por favor, déjame. Todos vamos a bailar. La música para Cintia Naveda. A ver, ya. Pero ¿cuál es el primero? A ver, primer jurado calificador, por favor, Chiquilín, a Cintia. Chiquilín, ¿qué piensa? ¿Cómo bailó Cintia? Piensa bien lo que van a decir. Tu reportera favorita. A ver, dale rápido. Nada que depresione, Cintia Naveda. Tenemos 30 segundos. Bien. Me sentí como en Egipto, ¿sí? ¿Cómo qué? ¿Egipto por qué? Por las pirámides. Ah, por las pirámides. Ah, ya, yo pensaba que era por las momias. Maquilón. Califican a mi novia. Ahora mamá, usted va a calificar a quién quiere calificar. A Magacha. A Magacha, perfecto. Palabra de Maquilón. No, yo creo que Cintia se sostuvo fue en Magacha. Así es. Que estaba que se cogía del sí. Paso. Así es. ¡Ay! ¡Solo fue en un paso! No. ¡Solo fue un paso! No, Magacha fue la coreógrafa. Yo. Así es. Siete le voy a Magacha. ¡Oye! ¡Eso! ¡Le tiene a la Chiquilín, vuelva a usted. Ahora está el toca. Ahora. No, okay. No. Le falta el sombrero. Mira, Chiquilín, mira, sí. A ver. La verdad. Otro Egipto, ¿no? Coral. Coral, Egipto. Ella es la diosa de Ébano. Pero doña Sari, el mismo doña Sari me gustó. ¿Qué está bailando doña Sari? Le gusta. ¿Qué? ¿Está bailando? Si es como ver a la mujer del faraón. ¿En esa época? Oye, ella y la Divina Muñoz, no sé cuál de las dos es mejor. No le hagas caso a ese viejo porque no vas a desayunar. Califica bien. A ver. No, sí. Bailando por un bolón es esto. ¿Bailando por un bolón? Sí. Un patacón. Medio bolón. Ok, perfecto. Yo voy a calificarlas a ustedes. Sigan participando. Sigan bailando por un balón. Oigan, les va a subir el challenge, pero tico se los va a subir a ustedes. ¿Ah? Así que bueno, gracias Ecuador. Nos vemos el día de mañana. Chau.